Me conocen, mi nombre es Jimena Briseño. Quiero ante todo felicitar a las personas que están aquí por primera vez por ese tiempo valioso que sacaron para permitirse conocer de esta propuesta empresarial. Yo le invito y siempre lo comento: que si usted ya trajo el cuerpo, traiga la mente, traiga el corazón. Le invito a que se concentre. La persona que pensó en usted no le invitó por casualidad. Considera, cree que usted también se puede beneficiar de esta oportunidad empresarial, de este concepto innovador del siglo XXI, que lo que está haciendo a nosotros es darnos esa oportunidad de construir patrimonio, de ir más allá, como decía hace unos minutos nuestra querida mentora. Eh, quiero compartir una pequeña parte del por qué tomé la decisión de hacer parte de este proyecto. Les cuento que llevo residiendo ya en España más de 24 años, muy agradecida con Dios, porque un día en la búsqueda de poder hacer realidad sueños, metas, objetivos, salimos ilusionados con mi familia de nuestro país de origen, soy de Ecuador, y realmente lo que tengo es gratitud. Eh, eh, nos hemos desarrollado a muchos niveles en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Eh, cierto es que cuando uno pone distancia entre tu país de origen y el que estás ahora, pues eso no deja de decir que extrañas a tu familia, extrañas tu tierra y extrañas muchas cosas, pero nos sirvió de muchísimo, porque también el ser humano necesita... Evolucionar y cuando necesita evolucionar, tiene que también salir de su zona, de sus límites. Eh, eh, ya hace varios años, con mi esposo, eh, decidimos cambiar de, de situación geográfica. Eh, como les decía, residimos aquí en Madrid. Y gracias a Dios, en, en el momento en que conozco esta oportunidad, me encontraba laborando, tenía hasta cuatro trabajos, agradecida por los empleos que tenía. Vivíamos, teníamos un buen salario junto a mi esposo. El dinero no era quizá un inconveniente, pero sí les cuento que había una incertidumbre en preguntarnos este, oye, ¿cuánto tiempo más vamos a estar haciendo esto? ¿No? No teníamos quizá ese tiempo que nos gustaría. Yo no sé cuántos de ustedes disfrutan de ese tiempo en familia, cuántos de ustedes les tienen ese tiempo bien calculado. Se supone que el día tiene 24 horas, ocho para trabajar, ocho para descansar, ocho para compartir con la familia. ¿Usted lo hace así, señores invitados? ¿Usted lo, lo maneja así? En mi caso no era así. Yo trabajaba hasta 14, 16 horas y era de las personas que si me llamaban a hacer horas extras, allí Jimena iba corriendo a hacer las horas extras, porque mi enfoque en ese momento era ahorrar, crear un buen ingreso, eh, un ingreso más, más amplio, más sólido, porque teníamos objetivos que cumplir con mi familia. Sin embargo, en ese juego de ganarnos la vida nos dimos cuenta que se estaban yendo nuestros años, los mejores años de nuestra vida. Y uno lo termina entendiendo cuando comienzas a, a tener una, una conciencia más clara de dónde estás y hacia dónde te diriges. Nos hicimos esas preguntas atrevidas, esas preguntas de dónde estoy, hacia dónde voy, hacia dónde me estoy dirigiendo, cuántos años más voy a estar en este empleo. Esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. ¿Será que me voy a jubilar aquí? Me hice esas preguntas, ¿por qué? Porque quería, tenía, sentía la necesidad de hacer algo distinto. Yo no sé si usted se ha sentido alguna vez así, como que está trabajando en un sitio y puede disfrutar lo que hace, pero siente que está hecho para otras cosas. Siento que, siente que hay algo que necesita desarrollar. Y en mi caso fue así. Decidimos con mi esposo, para tener más tiempo, para poder compartir más en familia, eh, montar nuestra propia empresa. Quisimos montar un negocio propio, nos ilusionamos, nuestro gestor en aquel momento dijo, "Jimena, no es el momento, las cosas en unos años van a cambiar, es mejor que te esperes un poco." En ese momento no lo entendí, solo le hice caso. Sí, hoy en día sí lo entiendo, los negocios han cambiado enormemente. Hoy en día todo funciona de manera totalmente diferente. ¿Y qué pasó? No montamos el negocio, la empresa tradicional, pero estaba abierta estaba a la expectativa de nuevas oportunidades, de qué más hacer para no depender siempre de un ingreso, de un salario, no, no estar a la expectativa de, de una empresa, de un jefe. Un buen día, una compañera de, de, de uno de mis trabajos en aquel momento me invita, me dice, Jimena, me han invitado a un evento empresarial, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué cree usted? Yo digo que cuando las cosas están marcadas, están marcadas. Nosotros siempre salíamos a las nueve de la noche de las reuniones de empresa, ¿sí? Y qué casualidad que en aquel tiempo esa reunión era un día martes, ¿no? Salimos a las siete y media de la noche. Cuando ella me dijo eso, yo no cuestioné, no pregunté, no dije de qué se trata. Yo no sé si usted hizo esas preguntas, de qué se trata, qué hay que hacer, qué hay que vender, en qué hay que invertir. Yo no hice esas preguntas, ¿sí? Yo solo fui, me dejé llevar y le dije, sí, vamos a ver de qué se trata. Ilusionada. Porque tenía algo en la mente, sí, de querer hacer algo diferente. Llegamos a un evento empresarial, hoy es online, en aquel momento era presencial, aquí en un hotel muy reconocido en Madrid. Y cuando eh, llegamos, me llamó muchísimo la atención ver personas de distintas profesiones: médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, personas que trabajaban en el sector de la construcción, amas de casa, gente de todas las profesiones, todas con un denominador común cuál buscaban tener un mejor estilo de vida y se habían dado cuenta que estaban en la responsabilidad de escuchar qué estaba pasando allá afuera, cuáles eran las oportunidades que el mercado nos estaba presentando para nosotros hacer cosas diferentes. Yo era una de esas personas. Aún en medio de mi timidez, porque era una persona muy tímida, muy, muy reservada, yo me senté a escuchar todo lo que nos iban a contar. Yo voy a trasladarte la oportunidad, ¿sí? De lo que nosotros vimos, de lo que yo vi en aquel momento. Me hablaron de un equipo a nivel internacional que estaba marcando la diferencia a nivel internacional, que estaba enseñándole a las personas cómo emprender desde la comodidad de casa. Me hablaron de Social Economy Networkers, una escuela de liderazgo que se encargaba de, se encargaba de comunicarle a las personas, oiga, usted puede en este tiempo emprender, ¿sí? puede emprender de manera totalmente diferente. Hay una escuela de negocios ¿sí? que está marcando la diferencia en la vida de muchas familias, llevándoles una oportunidad real de desarrollarse como líder, de poder contribuir con la sociedad, ayudándole y enseñándole a otras personas cómo sí es cierto que se puede salir adelante emprendiendo desde casa y dándonos por ende esa libertad económica esa autonomía financiera que todo el mundo queremos porque el dinero es no nos no da la felicidad pero ayuda muchísimo como dice un gran mentor ahora bien cuando nosotros empezamos a escuchar de esta propuesta nos traslada una pregunta que yo se la quiero hacer llegar a usted esta fue la que me hicieron a mí qué haría usted con más tiempo con más dinero y con más salud dónde estaría en este momento si usted tuviera más tiempo qué haría usted en este momento si su solvencia económica fuera mejor a quién ayudaría sí a quién le ayudaría con una mensualidad a sus padres sí a un hermano a un ser querido cómo está su salud en este momento cómo está su bienestar cómo se siente después de elaborar largas jornadas cuántos años lleva trabajando ¿Cuántos años cree que va a estar haciendo lo mismo que hace ahora? ¿Sí? ¿Cómo se ve jubilado? Esas son las preguntas que, que, que nosotros nos hicimos, que en mi caso yo me hice, y dije, Jimena, aquí me están poniendo el dedo en la llaga, pero ¿saben qué? Agradecí, porque esas preguntas, como yo las llamo preguntas atrevidas, no nos las hacemos porque a veces tenemos miedo a la respuesta, tenemos eh, miedo a la incertidumbre, al no tener esa respuesta que nosotros queremos. Muchas cosas queremos hacer realidad, pero a veces bajamos el tamaño, ¿sí? Eh, al tamaño de, nuestros, de nuestro ingreso, el tamaño de nuestros sueños. ¿Usted no puede soñar grande porque usted no genera ingresos? Pues yo creo que sí. En este equipo, en esta escuela, me enseñaron que se podía y al, con el paso de los años lo he ido comprobando. Y todos venimos del sistema tradicional, hemos sido buenos empleados, ¿sí? Yo estuve allí laborando mucho tiempo. Sí, no sé cuántos años usted lleva, cuántos le falta para jubilarse, pero lo cierto es que cuando venimos de ser empleados, dedicamos los 30, los 40 y en otros casos hasta los 50 mejores años de nuestra vida a un empleo, para que cuando tengamos 65, 67, 70 nos jubilemos. Pero, ¿cómo estaremos de jubilosos? ¿Cómo será cuando nos jubilemos? ¿Cuál será nuestra calidad de vida? ¿Cómo será nuestra salud? ¿Nuestros hijos habrán crecido? ¿sí? ¿Cómo será eso? ¿Por qué no aprender algo donde podamos aprender a comprimir nuestra vida laboral y en vez de esperar a jubilarnos, podamos crear un ingreso que se convierta en el patrimonio, en ese plan de ahorro, en ese retiro, que a usted le dé una estabilidad y que diga, oye, qué bueno que mientras estaba siendo empleado pude comenzar a crear un plan B. Cuando somos empleados, el ingreso es limitado. Si usted quiere ganar más, tiene que trabajar más, pero ya no descansaría ocho horas, ya no compartiría con su familia ocho horas. El empleo normalmente no es heredable, ¿sí? Y sacrificamos el tiempo, ¿sí? Por dinero. ¿Quiero más dinero? Bueno, pues voy a dedicarle, voy a quitarle el tiempo a mi familia, voy a dedicar el tiempo a mi descanso para trabajar más. Sin embargo, me, di me dijeron en aquel momento, y eso es lo que le trasladamos a ustedes, señores invitados, sin dejar de hacer lo que está haciendo. Fíjese, sin dejar de hacer lo que está haciendo, usted puede comenzar a crear un plan B, ¿sí? A través de una profesión llamada las redes de mercadeo. Conviértase en empresario en redes. Comience dedicándole una, dos, tres horas al día, que era lo que yo hice en aquel momento. No disponía de más tiempo. Tenía todo el, el día ocupado en, en mis trabajos en aquel momento. Pero deseaba enormemente que me enseñaran porque yo no lo sabía hacer deseaba enormemente superarme quería hacer cambios y estuve dispuesta sí a dejarme orientar y a dejarme enseñar ahora me dijeron jimena el horario lo pones tú como les dije puede ser una dos tres horas el tiempo que usted disponga me enseñaron a gestionar el tiempo me dijeron vas a generar un ingreso ilimitado no depende no vas a, no es un salario no depende si si vas a recibir un sueldo vas a generar de acuerdo al esfuerzo que le pongas es heredable. Estamos reconocidos como negocio legítimo. Hay leyes que nos amparan como tal. Algo que me llamó mucho la atención y por eso póngale atención, señor invitado, enderecese de donde esté. ¿Qué, pas qué pasaría si este, este ingreso que usted está creando, este activo que usted está creando, ¿sí? ¿Qué pasaría si usted lo puede heredar a sus hijos y cuando no estén sus hijos, sus nietos? Es heredable hasta la tercera generación eso nos debería ya llamar la atención para investigar, indagar qué hay detrás, por qué esto me puede beneficiar, sí, y nos invitan a tomar el control de nuestro futuro y de nuestra economía. Mayormente hemos estado acostumbrados a trabajas un mes, paga, llega fin de mes, recibes los ingresos, pagas todo lo que debes y vuelves a empezar un mes, un año, dos años, tres años, y eso pasa tanto en el empleo como cuando eres quizá autónomo, cuando trabajas por tu propia cuenta. Yo no sé cuál es la diferencia de economía, cuánto, cuánto logras ahorrar después de que pagas todo. Pero lo que sí es cierto es que nos invitaban y nos dijeron, comienza a tomar tú el control. Ahora bien, la profesión que nosotros hemos abordado se llama las redes de mercadeo. ¿Qué hacemos nosotros? Construimos comunidades de emprendedores. ¿sí? Comunidades de personas que ya laboran, ya trabajan, tienen un empleo, tienen una empresa, estudian. Pero no descartan, oye, sí, yo quiero crear un plan B, un plan C, un plan D, no sé cuál plan C es para usted. Para mí prácticamente fue el plan E, porque ya tenía, venía de tener cuatro empleos, ¿sí? Pero lo que hice fue comenzar a sacar el tiempo para emprender. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Estamos apoyados en la dinámica del concepto conecta, consume y gana. Antiguamente le llamaban recomienda. Cuando a Cuando usted algo le va bien, algo le funciona, usted recomienda peluquería, zapatería, una agencia de viajes, el restaurante favorito, jamás nos han pagado por ello. Pero lo hacemos súper bien. Si a día de hoy yo le pregunto cuál es su peluquero, a que usted me lo envía el contacto por WhatsApp. Oye, ¿cuál es su mecánico? Sí. Me envía el contacto por WhatsApp. Oye, ¿conoces una agencia de viajes? Me envía el contacto por WhatsApp. ¿Le pagan por ello? No, pero se le da muy bien hacerlo. Por inercia lo hacemos hemos hecho toda la vida hoy en día hay plataformas serias bien establecidas que nos dicen volvámonos socios volvámonos socios yo te quiero pagar por hacer esa recomendación gratuita que la hacías antes yo te la quiero pagar en este tiempo de tecnología de globalización se llama conectar airbnb amazon son conectores sí alibaba es un conector qué hacen ellos conectan sí a las personas que quieren comprar servicios o productos y por ser intermediarios, por estar en la mitad, ellos se quedan con una comisión. ¿sí? El obrero es digno de su salario. Cada uno hace su trabajo y usted si hace su trabajo, usted también va a recibir lo suyo. Ahora bien, la, la, la pregunta es, ¿usted desearía seguir siendo solo un consumidor o convertirse en este tiempo en un consumidor con beneficios? Yo le, por supuesto, enséñeme cómo, cómo me convierto en una consumidora con beneficios. Ahora me dijeron, Jimena, vamos a enseñarte cómo hacer y sobre todo vas a entender los beneficios que tiene el ser parte de este equipo y de esta propuesta empresarial. Lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo, solo necesitas un teléfono celular que tenga internet, un teléfono que tenga, sí, o un ordenador o un computador. Es resistente a la economía, no depende de cómo está tu país, ¿sí? depende de cómo trabajas tú, de cuánto te esfuerzas, de cómo, cuánto te comprometes con tu propia empresa, porque esta es tu propia empresa, con libertad de tiempo, ¿sí? Vas a poder gestionar tu tiempo y sobre todo ahora en el inicio cuando arrancas, vas a poder decir en qué momento lo quieres hacer porque no tienes que dejar tus empleos. Con alcance global puedes generar economía de varios países del mundo, de más de 100 países. Con la seguridad, no es un empleo más, no son unas horas extras más, es tu patrimonio, es tu empresa, es lo que tú estás creando, con un equipo de apoyo hay personas como la que te invitó y todo un equipo de profesionales detrás, que es el equipo de respaldo, que estamos listos para apoyarte, para orientarte si tú estás listo para empezar y dejarte guiar. Ahora bien, con una mínima inversión, no sé cuántos de ustedes han tenido empresa alguna vez, ¿sí? O cuántos incluso han tenido la ilusión, quiero montar una empresa. Y si no la han tenido, un negocio, una peluquería, una zapatería, un restaurante, ¿cuánto cuesta abrir un negocio? cuánto cuesta abrirlo, cuánto cuesta mantenerlo abierto. Pero si usted y yo montamos una peluquería y la queremos abrir en Madrid, pero también la queremos abrir en Barcelona, necesitamos otro capital para abrir y otro capital para mantenerla abierta. Fíjense, estamos a la altura de las franquicias. Nosotros, para aperturar nuestra franquicia aquí en Europa, sí, son sobre los 31 euros. 31 euros. Es una cantidad simbólica en Latinoamérica sobre los 20 dólares, en Estados Unidos sobre los 25 dólares. Es una cantidad mínima para aperturar una franquicia, para mantenerla abierta mensualmente. Está basado en el autoconsumo empresarial. Quédese con esta parte, autoconsumo empresarial, porque la van, ahora la van a entender. ¿Cómo así, Jimena? Fíjese que nuestra escuela de liderazgo, Social Economy Networkers, decidió hacer equipo con Ford Life Research. Un laboratorio bien establecido, una empresa que está a la vanguardia, una empresa de excelencia, una empresa que está reconocida como la compañía del sistema inmunitario. ¿Y por qué un laboratorio, Jimena? Esta empresa, fíjense, lo que tiene son productos que nosotros, que ustedes y nosotros quizá eh, le vamos a dar el, el valor, sí, eh, enorme porque nuestra salud no tiene precio. Podíamos haber elegido cualquier otro producto, pero decidimos elegir productos que tengan que ver con nuestro bienestar, con estar bien, sentirse bien, gozar de buena salud. Este laboratorio tiene la patente exclusiva de un descubrimiento llamado el factor de transferencia. ¿Qué es el factor de transferencia? Es una molécula, es un alimento que al ingerirlo refuerza el sistema más importante de nuestro cuerpo, ¿sí? Que es el sistema inmunológico. Sabíamos, sabemos que el sistema inmunológico es aquel que nos defiende ante virus, bacterias, hongos, parásitos y células malas. Qué importante tener, tener ese sistema pi a la, bien en forma, respaldado, equilibrado, potente, ¿sí? Este laboratorio decidió poner ese ingrediente en cada uno de nuestros complementos y tiene una gama amplia de productos, ¿sí? Para que usted y nosotros cuidemos de nuestro bienestar. Y para, que, para los que a lo mejor no se familiarizan con lo que es el factor de transferencia, le voy a hablar en cristiano. El factor de transferencia prácticamente es la primera, como la primera leche materna que le transfiere la mamá al bebé cuando nace. Ese calostro que recibió usted, ese calostro que eh, la, su, la mamá le dio a sus hijos, allí hay una, una información inmunitaria. Cuando. Usted recibe ese, ese calostro, esa información, no significa que no se va a poner malito, que no le va a dar un catarro, pero va a estar más defendido, más potente, más reforzado. Esa misma información descubrieron que estaba en el calostro bovino y en la yema de huevo fecundada, y a través de un filtrado le quitaron todo lo que podía causarle alergia al ser humano y dejaron la molécula inteligente llamada factor de transferencia. sí La persona que le invitó le va a enviar un video. Mírelo, yo no sé si usted se decida hacer negocios con nosotros, pero esa información a nivel de producto le interesa. Es un alimento, no es medicina. Le interesa informarse. Ahora bien, ¿qué nos dice la compañía? Señores invitados, yo les voy a otorgar un, un código de afiliado, un número de afiliación para que ustedes, si ustedes son de las personas que les gusta invertir en su salud, puedan aprovechar productos de excelencia. No son productos de un centro nutricionista, no son productos del supermercado, son productos científicos. Ahora bien, dice la compañía, yo pongo a tu disposición esta gama de complementos. ¿Qué cuidas de tu bienestar? Cuéntame, ¿sí? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estás cuidando ya de ti? Es, es importante cuidar la alimentación, hacer ejercicio, estar en actitud positiva, pero también es verdad que nosotros requerimos suplementarnos. ¿Qué tomas para tu bienestar? ¿Cómo les ayudas a tus padres? ¿Qué les, ¿Cómo les ayudas? Ellos están en una edad donde necesitan tomar magnesio, tomar zinc, tomar vitamina, minerales, omegas, factores de transferencia, por supuestísimo, ¿sí? ¿Qué, ¿Cómo les refuerzas el sistema inmune a tus pequeños? Dentro de nada empezamos aquí la etapa escolar. Ya necesitamos equilibrar. Los niños ya comienzan a estar reunidos con más niños. Hay que potenciar ese sistema de defensas. ¿Sí? Los adultos, ¿cómo llegas a tu casa? ¿Cansado, vital? ¿Sabes que en casa hay cosas que hacer cuando sales del trabajo? No, ¿cómo llegas? ¿Te sientas en el sofá y a los cinco minutos te duermes? ¿O estás energético y hay que hacer cosas? Venga por aquí, venga por acá. Nosotros tenemos una gama amplia de productos energizantes, recuperadores, complementos para la salud hormonal femenina. Cada 28 días a las mujeres se nos alteran las hormonas, hay que ponerlas en forma, ¿verdad?, hay complementos para la salud femenina, los señores para la salud de la próstata, hay complementos de respaldo, hay complementos colágeno, la, una línea de belleza completa, unas cremas coreanas. Hay complementos que realmente nos ayudan a tener calidad de vida, nos dan un respaldo, son un adicional para nuestra calidad de vida. Dice la compañía, elija un kit con los que usted y su familia desee cuidar de su salud. Sí, mensualmente, y eso hace que la franquicia esté aperturada a nivel internacional. ¿Como Jimena? Sí, eso. Me estás diciendo que no tengo que pagar un alquiler mensual, un local, una oficina, tener empleados, tener inventario, tener alguien que atienda. No, eso lo hace la plataforma. Tú haces de conector, pero la forma de tener la franquicia aperturada es autoconsumir. ¿Y qué hicimos en mi casa, en mi hogar? Mi esposo Compraba energizantes, antes lo compraba en el gimnasio, ahora me los compra a mí. Ah, claro. Mi hija toma, va al gimnasio, toma proteína, omegas, complementos para el sistema hormonal femenino, antes lo compramos en otro sitio, en la farmacia, ahora lo compra de mi empresa. Yo compraba antes las cremas, el colágeno en otros, en otros sitios, hoy lo compra. ¿Qué hice? Cambiar de marca. ¿Es algo raro? No, cambiar de hábitos. Solo que ahora, al comprarlo en mi propia empresa a través de ese código de afiliado, tú tienes una franquicia aperturada a nivel internacional y te permite hacer negocios con el mundo. Elija los complementos que a usted mejor le venga. Yo le invito a seguir invirtiendo en su salud, en la de su familia, en la de sus padres. Sí, la persona que le invito le va a enviar material relacionado con los complementos. Oye, Jimena, ¿y cómo se hacen negocios? Fíjense, hacemos negocios de la siguiente manera. Cuando a mí me, me, me propusieron eh, en esta propuesta, valga la redundancia, eh, me dijeron, Jimena, ¿cuánta gente conoces allá afuera que esté buscando un cambio, que esté buscando una opción, que no se vea como empleado siempre, que tenga expectativas, que diga, oye, yo quiero hacer algo diferente, quiero crear un plan B, quiero crear patrimonio? ¿Cuánta gente conoce usted de la escuela, colegio, universidad, conocidos compañeros, gente a través de las redes sociales? ¿Cuánta gente si no conoce usted está dispuesto a conocer? toda la que haga falta. Yo no era precisamente una persona que se dedicaba a relacionarse con las personas, pero estaba por encima de lo que yo quería y era: me quiero superar, quiero hacer cambios, estoy dispuesta a conocer gente. Sí. Ahora me dijeron: vamos a hacer una lista de contactos de todas esas personas a quienes aprecias, que consideras que tienen esa mentalidad empresarial, que están abiertos, por lo menos a informarse, a escuchar. La decisión es de ellos. Cuando nosotros asociamos a nuestros primeros seis recibimos un ingreso de 23 euros. ¿Cuál es la dinámica? Me dijeron, Jimena, a esos primeros seis que han llegado, enséñales, ayúdales a formar su equipo de seis cada uno. Y seis que forman su equipo de seis, seis por seis, 36. ¿sí? La compañía te genera un ingreso ¿sí? adicional ya de 900 euros. ¿923 euros adicionales a lo que ganas a día de hoy te ayudaría? ¿Qué cubrirías? ¿Se convertiría en el ahorro que siempre has querido comenzar a hacer y que por A o B al final no se hace? Fíjate, la ventaja enorme es que a medida de que tú lo vas haciendo, tu negocio, tu emprendimiento va creciendo. Si a esos 36 tú les ayudas, les enseñas en la dinámica que hemos entrado, vamos a ayudar a crear equipos de trabajo, vamos a crear un canal de distribución. Y 36 que asocian 6 cada uno, 6 por 6, 36. Y 36 por 6, 216. Ya se incrementa el ingreso. Oye, 3,820 euros ya te ayudan para más cositas. Dime si sí o no. Tú ya te planteas, dices, voy a, puedo dejar mi empleo. Ya no, te, ya no estaría en mi empleo. Uno ya cambia, ya puede cerrar a otros. Oye, no sé cuánto estés generando si tienes una empresa, pero el estilo de vida es otro totalmente. Y a medida que va avanzando, esto se maximiza. Es un ingreso exponencial. La ventaja enorme es que cuando tú comienzas a construir este ingreso, ¿sí? la compañía te dice: cuando tú hayas afiliado, anteriormente de seis, pero cuando ya tengas primero afiliado a tres yo te doy un ingreso de cuarenta euros en latinoamérica tiene un, en cincuenta dólares por tener un equipo de tres personas que han empezado a construir contigo y cuando de esas, de esas tres personas les ayudamos a tres a que tengan tres cada uno tres por tres nueve son ciento sesenta euros adicionales al ingreso anterior sí. 160 euros en dólares son 200 dólares. ¿Qué te ayudan? ¿En qué te ayudaría esa cantidad? Comenzaría a ser un pequeño ahorro, ¿sí? Agua, luz, teléfono. Al final, el dinero siempre nos termina viniendo bien. Vamos a más. Cuando tú a esos nueve les ayudas a formar su equipo de tres cada uno, nueve por tres son 27, generas 640 euros. 640 cuarenta euros es equivalente a ochocientos dólares. Adicionales a lo que ganes a día de hoy, mil quinientos, mil, lo que ganes en ingresos, quinientos, no sé qué cantidad estés generando, pero ya nos ayudan, ya es ese plan B perfecto, ya comienza a ser el ahorro que muchos están esperando, con la ventaja de que a medida que te comprometes a trabajarlo, a hacer lo que crezca, tu ingreso y el del equipo que estás creando va a ir creciendo, ¿sí? A esto le llamamos el bono constructor. Lo cierto es que la compañía paga más de ocho formas distintas. Te voy a hablar de una más. Este es, es un incentivo que la compañía, cada vez que cumples objetivos, cada vez que cumples metas, también tienes derecho a llevarte gratis un viaje para ti y un acompañante con todos los gastos pagados. Sí? Fíjate. Normalmente en los empleos no pasa esto, no sucede esto. Tú trabajas, trabajas un año, dos años, no sé si te han mandado alguna vez de vacaciones y encima con un acompañante. Aquí esto pasa. Muchas de las personas que estamos en la sala lo hemos recibido a través del trabajo que se ha ido haciendo de un trabajo comprometido en ayudar a las personas de las que vas asociando a que ellos también crezcan. Jimena, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo desarrollo? No conozco, no tengo habilidades, nunca he oído de esto. Nosotros, en mi caso, yo tampoco lo sabía hacer, ¿sí? Por eso desde el primer momento lo que hice es conectarme al sistema educativo y al equipo. La persona que ves enfrente es el doctor Erminio Nevares el fundador de Social Economy Network en nuestra escuela empresarial, y él junto a ese equipo creó todo un sistema educativo de audios, videos, una universidad, ¿sí? Herramientas, un manual llamado La Guía, del éxito, ¿qué, qué, ¿qué pasa con todo esto? Donde obtenemos el conocimiento, ¿sí? Donde nosotros aprendemos el cómo se hace. No estamos solos, desde la persona que te invitó se convierte en ese recurso que te va a ayudar, que te va a orientar desde el primer momento para que tú desarrolles esta empresa junto con nosotros. Estamos honrados y agradecidos con el doctor Herminio Nevares por todo este sistema que ha creado por el equipo de mentores que tenemos detrás, que nos orienta, nos capacita, nos, nos da la dirección para que tú y yo sigamos emprendiendo, ¿sí? Y que estemos actualizados en el modelo de empresa siglo XXI. ¿Cómo empiezo? La persona que te, la, que te invitó te otorga un código de afiliado. Nos inscribimos, nos otorga un código de afiliado, elegimos el kit con que deseamos aperturar nuestra franquicia. En mi caso, elegimos, bueno... Eh, Empezamos, elegimos un kit empresarial donde pudimos tener complementos para mi hija, para mi esposo, para mí, para mis padres, para mis suegros. Tuvimos la oportunidad de probar el producto. Hoy en día somos producto del producto, lo recomendamos. Yo creo que se nos nota que lo usamos, ¿verdad? Di que sí, que sí. Claro que sí. Ahora eh, nos registramos también a un programa que se llama el programa Lealtad. Ese programa maximiza los beneficios. La persona que te invitó te va a orientar cómo hacerlo para que tengas eh, más posibilidades de ganar. Com y comenzamos a compartir esta forma de generar ingresos con esas personas de nuestro entorno, con las personas que están a nuestro alrededor, familia, amigos, conocidos. Y empezamos a compartir el cómo se hace esta propuesta. Yo no lo entendí todo la primera vez. No entendía cómo hacerlo. Lo que estaba segura es que detrás de mí había todo un equipo y un sistema educativo que estaban comprometidos con enseñarme a que yo pueda hacer camb eh, oh, cambios y que me pueda adaptar al movimiento socioeconómico que lleva a cabo esta propuesta empresarial alrededor del mundo. Esta es la propuesta empresarial que queríamos compartir con todos ustedes, señores invitados. La persona que le invitó. Recuerde que pensó en usted. Sí. Esperamos que esta propuesta le pueda beneficiar tanto a usted y a su familia, ¿sí? Que pueda marcar un antes y un después, que pueda tener en sus manos la oportunidad de decir, oye, ¿por qué no hacer cambios? ¿Por qué no aprovechar una oportunidad que me acaban de presentar? ¿Sí? Esta es la propuesta que queríamos compartir con nosotros a nombre de Social Economic Networkers. Bienvenidos.